Incentivar la creativitat universitària és fonamental, així com premiar el seu bon fer, i és de lo que venen a parlar els nostres següents convidats, Saraya. Pues sí, és que què millor que la Universitat CEU Cardenal Herrera per a recibir un event com este, com el que varen organitzar els alumnes d'aquesta universitat. I per això ens acompanyen el delegat de la Facultat d'Humanitats i Ciències de la Comunicació, Itzaíl Oropeza, Pepe Martínez, que és el vicedecano de Publicitat, i Andrea Mata, que és la delegada de la titulació de Periodisme. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de bueno, estar aquí. Bueno, bienvenidos a todos. Itzaíl, como eres de Venezuela, vamos a lo seguro y hacemos la entrevista en castellano, ¿de acuerdo? Sí, ¿te parece? Me parece perfecto. La entrevista o la tertulia, como queráis, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, fomentar, Pepe, decíamos que es fundamental, ¿no? Fomentar la creatividad en los universitarios. Bueno, yo creo que en el contexto actual, esto del plan de Bolonia, voy a hacer un poquito de teoría, como soy el profesor y soy la parte seria de esto, esto del plan de Bolonia, lo que traía como verdaderamente novedoso e interesante desde el punto de vista metodológico era que la gente no aprendiera con esos apuntes amarillentos que llevaba un profesor y luego había como un comercio de apuntes y la gente empollaba, y, ¿no? Este era el método tradicional de aprendizaje en la universidad. Lo que traía Bolonia era aprender haciendo, ¿no? Y esto es lo que es fácil de decir, difícil de hacer, pero es lo que intentamos hacer nosotros en el CEU, ¿no? Que la gente aprenda haciendo. Y una actividad como esta es especialmente interesante porque la gente aprende haciendo, pero además es una iniciativa que, aunque recibe el apoyo del profesorado, parte directamente de los alumnos. Es decir, son ellos los que la ponen en marcha, son ellos los que la ejecutan. Estuvimos presentes en las charlas y también en los premios del concurso del que vamos a hablar ahora, ya. Exacto, yo estuve allí y bueno, y yo me lo pasé genial. Bueno, faltaría más. Bueno, Andrea, estuve en mi casa. Andrea, estos premios se han hecho extensibles a más de una rama, porque anteriormente solo estas jornadas eran para publicidad. ¿No? Exacto, este año ha sido pionero en hacerlo para las tres titulaciones de comunicación, comunicación audiovisual, periodismo y publicidad. Y bueno, ha salido todo perfecto, la verdad. Era uno de los objetivos, aunar las fuerzas de las tres carreras y comprender que ese es el objetivo, trabajar en una interdisciplina de las tres carreras. ¿Cómo surgió la iniciativa? Porque llevabais muchos años dándole vueltas a esto, como comentasteis en las charlas. ¿Cómo fue el decir, vamos a llevarlo adelante y a por ello? Mira, cuando resulté elegido delegado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, uno de los objetivos que se me plantearon fue darle una identidad de concurso a las demás carreras que no lo tenían, que era Periodismo y Comunicación Audiovisual. Publicidad lo tenía como tal, que era el Naranja Below, y en parte también el Winner, y nosotros no lo teníamos, solamente había un concurso que era de comunicación audiovisual, que es el Proyecta, que ya lleva unos cuantos años, lleva 10 años, pero es un concurso organizado por profesores, es decir, se organiza de arriba hacia abajo, y la idea era organizar algo de abajo hacia arriba, que organicen los alumnos y que sea de nuestro gusto. Pues ya que organizamos un evento para las dos carreras, ¿por qué no para las tres? Y aprovechamos las fuerzas que tiene ya el Naranja Below y el tirón que tiene. Estem veient algunes imatges de les xerrades i precisament si vostès veuen una cara coneguda, que és la del nostre director, Iñaki Zascarague, en pantalla en aquest moment, sabran que van ser col·laboradors, inclús patrocinadors, i com no, estarem recolzant aquestes xornades. Pepe, unes xornades cada volta que estan cobrant més auge, no? Bueno, sí, especialment per el que estava comentant Itzaíl, no? La veritat és que la iniciativa va partir des de la titulació de publicitat fa 11 anys. I sobretot gràcies a un alumne, el que era delegat d'alumnes en aquell moment, que era Guillermo Navarro, que ara és un professional de primer nivell i a més és professor també de la universitat. I clar, ja Itzaíl estava comentant que tot va aparèixer en el seu cap quan va ser anomenat delegat general, però no és tant així, sinó que realment l'any passat, que ell ja era delegat de comunicació audiovisual, ell ja va dir, tinc enveja. Jo vull que aquesta activitat que teniu en publicitat que no sigui només per a la gent de publicitat. I la veritat és que en la seva iniciativa, en el seu ímpetu, en la seva espenta, ha aconseguit que al final aquesta activitat que estava molt arrelada
per a la gent de publicitat, pues, que al final sigui extensible a la gent d'audiovisual i també de periodisme, clar que sí. Ahí estan donant-se els premis. Eixa envidia de la que parlaves, Pepe, perdona, Ixail, disculpa, decía que esa envidia sana i constructiva és muy necesaria, ¿verdad? Sí, 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 sí. Más para estas carreras. Ahora ya, te lo pasaste muy bien, como bien has dicho antes. Yo me lo pasé muy bien, sí, y tenemos declaraciones de Anunciación Ramírez, que es la vicedecana de periodismo, y de expertos en moda y comunicación, que tampoco se quisieron perder estas jornadas. Los pasillos de mi universidad se llenan de glamour para recibir la semana más fashion del año, y es que expertos en moda y comunicación imparten unas charlas en el CEU Cardenal Herrera. Me han dicho un pajarito que Revista de Sociedad tiene algo que ver con esto, así que yo no me lo pierdo, acompañadme. El Creativity ha sido una especie de experimento de este año, porque llevábamos haciendo concursos organizados por delegación de alumnos, pero este año tenemos unos delegados tan creativos y tan trabajadores e incluso motivadores e ilusionantes, si me permitís la expresión, que han elaborado un programa conjunto para las tres titulaciones. Y a partir de la moda han seccionado o elaborado un programa en el que hay actividades para compañeros de comunicación audiovisual, de publicidad y de periodismo. El hecho de contar con los profesionales con los que hemos podido disfrutar esta tarde ha sido muy interesante y muy formativo y muy pedagógico también para nuestros chavales. A mí me parece una iniciativa estupenda que se hable de periodismo de moda. Hemos tenido oportunidad de comentar cuáles son las características del género, qué es lo que nos diferencia, qué es lo que nos hace peculiares y singulares, y animar a los chicos que están terminando de estudiar. Son encantadores, y luego además las preguntas que hacen muchas veces te lleva a replantearte temas que afectan a la profesión y que tenías olvidados desde la época de la universidad, y está muy bien, la verdad. Hemos aconsejado sobre cositas de moda que necesitan saber y todo lo que le podamos ayudar a todos los estudiantes, tanto de esta universidad como de otras universidades, para seguir sus estudios y enfocarlos en moda, todos nosotros estamos encantadas. Yo me siento muy cómoda porque yo soy de licenciatura, son 5 años aquí, todos los días, muchísimas horas, muchísimas prácticas, y nada, yo me siento muy a gusto porque ha sido mi segunda casa. És absolutament meravellós el veure com es recolzen aquestes jornades, i també veure com es recolzen els que intenten progressar en la seva feina, en la publicitat, en aquest cas, en la comunicació visual i en el periodisme. Pepe, perdón, i vuelvo, Ixail, discúlpame, que me paso al valenciano, la cabra tira al monte, ¿qué vamos a hacer? Pepe, los ganadores, ¿qué tiene que tener un ganador para conseguir un premio de esta categoría? Bueno, yo creo que en este caso es un concurso que lo que exige, tanto si es de publicidad como de audiovisual como de periodismo, lo que exige es una alta dosis de creatividad y, bueno, y luego un trabajo frenético, porque es un trabajo que en términos normales en la profesión tardaría semanas llevarlo a cabo, y sin embargo ellos, tanto la campaña publicitaria o el fashion film o como el trabajo periodístico, lo tienen que realizar en apenas 3 o 4 días, entonces es sobre todo mucho ímpetu. Estuvimos también con los ganadores. Anem a veure què mos contaren. Are you with me? Are you with me? Da la casualidad que somos tres alumnos de cuarto de comunicación visual, que en estos momentos no estamos haciendo el TFG, y que vimos la oportunidad de presentarnos, dado que toda la gente de clase estaba ocupada. Entonces dijimos, oye, pues vamos a presentarnos, ¿no? Entonces, nada, surgió de ahí. Y hemos hecho un grupo súper guay. De hecho, ya habíamos trabajado anteriormente en clase y tal, pero un grupo más grande, pero un grupo cerrado no habíamos experimentado esto. Y nada, la verdad es que ha sido una experiencia muy bien, ¿no? La verdad que lo primero cuando lo vimos, una liberación, porque estuvimos trabajando durante 3 días a piñón sin parar, pero muy contentos más que nada porque se acercaba mucho a lo que teníamos en mente y a lo que habíamos planificado desde un momento, entonces sí que estamos muy contentos con el trabajo final. Pues nada, una noche muy dura, estos días trabajando a tope, y nada, al final salió un concepto, creamos un concepto y al final salió bien, mira, estamos muy contentas. Pues es como
un premio a todo el esfuerzo que hemos hecho durante toda la carrera. Como estamos en el último curso, nos graduamos, pues sienta bien. Pues yo creo que las sensaciones han sido buenas, porque tenemos que contar una pequeña anécdota, y es que creíamos que no exponíamos, porque el grupo anterior se llamaba Creativity y nosotros, nuestro grupo era Creat. Y hemos dicho como, vale, no, no sé, nos hemos equivocado, no es nuestro grupo. Y claro, al tener que salir de manera tan improvisada y al final, pues bueno, el resultado, al final las cosas que no esperas, pues son las que salen, y muy contentas. Bueno, ahí estaba en el Swanyard. Sí, ahí está bien. Y bueno, Pepe, de manera muy breve, porque nos vamos de tiempo, yo quiero decirte, tú empezaste las charlas diciendo que cómo molaba ser profesor de publicidad. ¿Cómo vive Pepe Martínez estas jornadas? Bueno, mola mucho ser profesor de publicidad por los alumnos. Mola mucho ser profesor de publicidad cuando tienes alumnos de publicidad que llenan el aula, que están ansiosos por recoger el testigo, por participar, por poner en juego sus competencias, y eso es... No hay nada más satisfactorio, ¿no? O sea, estoy súper pagado. Pero ojo, yo también soy profesor de comunicación audiovisual, ¿eh? También lo quiero mucho, ¿eh? No mola tanto, es por pero... Lo que me toca, es por el tema que me toca a mí un poquito. Bueno, Itzael, ¿te da pena abandonar la delegación este año? Sí, porque me gustaría ayudar un poco a organizar lo que sea el año siguiente, y me da eso, me da bastante pena, pero espero que el testigo lo entreguemos y que siga adelante. Tenim també algunes declaracions, sí, del Xulat Veritat, ara ja. Sí, bueno, i del nostre director Iñaki i de la rectora Rosa Viciedo. Així que anem a veure-les. És una activitat organitzada per els propis alumnes, per als alumnes, per als seus companys. Y esto de verdad que me parece que es muy importante, ¿eh? Esa iniciativa, esas ganas de organizar cosas que además están relacionadas con el entorno formativo en el que se encuentran, pero también con el entorno profesional en el que luego van a desenvolverse. Porque uno no se forma solo en las aulas, se forma también en todo lo que le ofrece la vida universitaria. El concurso se ve con un nivel súper alto, sobre todo sabiendo y trasladándonos de una esfera súper alta a ras de tierra, o sea, a ras de suelo. Son niños de 18, 19, 20 años con recursos casi mínimos, y lo que han hecho son verdaderamente joyas, así que eso es súper valorable y es fenomenal. Bueno, desde tu punto de vista como experto de comunicación y como miembro del jurado, ¿en qué te has basado para dar tu voto al ganador? Bueno, nosotros la verdad es que lo hemos tenido complicado entre todo el jurado, hemos estado ahí, ha habido varios empates. Pero sobre todo nos hemos fijado en la creatividad, porque realmente este era un premio a la creatividad más que a la planificación. Entonces yo creo que han ganado los más creativos, altísimo. Ya les gustaría a muchos tener la creatividad que tienen todos los alumnos que han participado en este Creativity de este año. Bueno, pues esperemos que el año que viene también estemos aquí, que no nos perdemos ni una desde el programa. Eso ya me estaba diciendo la rectora, que van a contar con nosotros para muchísimos eventos, y nosotros encantados. Como veis, Revista de Sociedad no se pierde ni una, y nuestro director Iñaki ha entregado un premio. Para nosotros todos han sido unos ganadores merecidos, pero solo ha podido ganar uno. Yo me quedo aquí disfrutando del premio y dando la enhorabuena a los ganadores. L'enhorabuena als guanyadors i les gràcies als convidats. Sí, moltíssimes gràcies, Andrea, per estar aquí con nosotros. Moltes gràcies. Jo quería puntualitzar que ha salido este año el tema moda porque lleva ya muchos años de tradición en el CEU, pero el año que viene puede ser otra cosa. Bueno, y porque está de moda. Claro que sí. Pepe, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt agradable. Itzael, moltíssimes gràcies també per visitar la revista. A vosaltres per invitar-me. Un placer. Un placer tenir-vos aquí.